Estaba en Plaza Cataluña, eran casi las 6 cuando comenzaba la manifestación y pensé que Plaza Cataluña sería el sitio más cercano y tranquilo. Sabía que estaban cargando en Fontanella, en Ronda San Pedro, en Urquinaona, pero no esperaba que cargaran en Plaza Cataluña. De repente vi que entraba la policía, incluso con furgoneta y que todos corriendo. Yo también tuve ganas de correr, pero ya no podía correr. Entonces, pues estaba doblemente cabreado, viendo que nos habían hecho correr, que no había motivos y que cargaban sin ningún motivo y que cargaban con mucha violencia y disparando incluso pelotas de goma. Sí, vinieron hacia mí. Y bueno, al primero le paré un poco los pies, pues diciéndole que no tenía motivos para cargar y que me enseñase el número de placa. Pero otro vino detrás y comenzó a darme golpes y bueno, ya comenzó el circuito hasta que me sacaron de Plaza Cataluña. Pues, me fueron empujando hasta que yo me estaba en esa esquina, pues bajé, no sé, por una de esas dos escaleras. Claro, cuando nos tratan como ganado y se piensan que somos vacas y vamos a correr. Y algunos no corremos porque no podemos. Aunque el problema también es que me tienen muy visto porque no tengo problema en manifestarme y luchar por otra gente. Y ellos solo luchan por su dinero y su sueldo. Se creen el cuento que les dicen, que somos malos los demás y ellos son los buenos angelitos. Los angelitos que dan porrazos. Nos tratan como ganado y nos dan palos. Simplemente que el push de esa orden, como a ellos les gusta la violencia, pues hacen uso de ella. Luego dicen que los violentos somos nosotros, porque hemos roto cristales y containers. No sé, si alguien valora más un container que una persona es que tiene basura en la cabeza. Sí, vi un vídeo así. Pues rabia, pero como sé que lo que quieren es provocarnos, ya me río de esas cosas. Les dejan evidencia. Entonces, bueno, algún moratón tengo, pero no. Más bien rabia. El miedo ya no lo siento. Bueno, pues por ver que quieren subir el escalón de la violencia y provocarnos constantemente, un paso más, un paso más. Como dijeron una vez cuando vinieron a desalojarnos de Sants, por las buenas o por las malas, es decir, están dispuestos siempre a utilizar las malas. Entonces, si alguien está dispuesto a utilizar las malas, es mala persona. Y se retratan constantemente, simplemente hay que decirlo, pero también estoy muy cabreado con los medios de comunicación como La Vanguardia, TV3, compañía, que se creen cuentitos que no tienen nada que ver con la realidad. Supongo que no han pisado la calle en su vida. Cuando la pisan con una alfombrilla primero. Bueno, todavía no está todo asimilado. Intentando tranquilizarme y dar una nota de humor a todo, cosa que les falta a ellos.